Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video vamos a hablar acerca de la relajación mental para un uso práctico en la vida diaria. ¿Sí? Eh, porque es diferente, digamos, a ese otro tipo de relajaciones que usted va a encontrar en YouTube, donde te dicen: eh, venga, que, que relajaste, que tiene tu cuerpo más liviano, y hay una musiquita de fondo, una guía, y dan 20 minutos, y usted a los 5 minutos ya está como todo desesperado, como todo estresado. Bueno, esto está como muy largo, ¿qué hay que hacer? Y entonces usted. Es, empieza como a seguir la, 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 la guía, ¿sí? Pero entonces usted ya está pensando ese, en, en, en otra cosa, ¿sí? Y este tipo de, de relaciones, así como ya tan místicas, es para personas que digamos que están más orientadas a ese tipo de... hace enfoque, ¿sí? A ese enfoque ya más de, de tipo... tipo prácticas orientales, ¿sí? Eh, místicas. Eh, donde ya uno pues generalmente imagina a alguien haciendo un mudra por allá, relajado y, y todas esas cosas. Y realmente ma, eso, había que seguir un camino y una disciplina para llegar a unos niveles y lograr avanzar sobre eso, ¿sí? Empezando porque ese tipo de relajación de tu cuerpo pues obviamente toma un buen tiempo y una buena disciplina en la cual generalmente tu mente, eh, primero es lo que tienes que dominar y ahí habría, pasarían años antes de, de poder llegar a eso, ¿sí? De la relación mental que nosotros vamos a hablar acá es de algo más práctico, ¿sí? algo que nos ayude a drenar toda una marea de pensamientos y emociones que nos, digamos, nos mueven de manera automática ¿sí? y que de cierta manera necesitamos hacerle un stop, un stop a esa marea de pensamientos y emociones y así podernos, digamos, eh, liberar un poco de todas esas sensaciones. No sabemos cuáles son, pero que nos dominan y nos hacen actuar de manera autómata, mecánica. ¿sí? Entonces, eh, es eso. ¿sí? Ya los otros tipos de práctica es para, digamos, un camino, ¿sí? una vía más espiritual, eh, más que tiene otro tipo de connotaciones. En cambio, esta, la que vamos a hacer acá, es para algo práctico que tú puedas hacer en algún momento. ¿sí? Eh, simplemente es sentarte en cualquier lugar. Eh, no de cualquier manera porque primero que todo si tú te acuestas te duermes y como que ya te quieres acostar para arropar como para el otro lado más cómodo eh, tampoco te puedes sentar de cualquier manera en una silla porque vaya pues, como que así que, que pereza así ya empezás a imaginar otro tipo de cosas mi recomendación es que obviamente si no tienes la práctica para estar así de columna recta simplemente te sentes en una manera cómoda pero que signifique algo como de autoridad, ¿sí? que, que tengas como control, que represente esa, esa manera en que te estás sentando, como algo de control, no de cualquier manera, pues porque ya, digamos que el, el gesto y la actitud ayuda muchísimo. Si te sentas en una posición de control, entonces eso te va a ayudar un poquitico más a, a, a comunicar a tu mente que la cosa que estás haciendo es en serio. ¿sí? Entonces, bueno, ahí. Lo siguiente es empezar a reflexionar acerca de qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás sintiendo, sí, o sea, empezar a identificar tus emociones y preguntarte por qué las te estás sintiendo. Entonces, en algún momento, empezás a sentir y decir, bueno, estoy como ansioso, sí, ansioso, eh, quiero quiero salir o quiero comerme algo. Estoy como desesperado, eh, estoy como frustrado, eh, inquieto. Eh, me siento como de pronto molesto, triste, tal cosa, bueno, una cantidad, vas a empezar a identificar por qué están esas emociones ahí y por qué están esos pensamientos, entonces bueno, ya a partir de que empiezas a saber que eso está ahí, ya vas a empezar a saber o a reflexionar o a ahondar de por qué están ahí, ¿sí? entonces vas a decir, bueno, estoy molesto porque realmente, bueno, estoy hablando con esta persona, esa persona no, no, me, no me aceptó mi argumento cuando le expliqué tal cosa. Eh, eso me tiene molesto. ¿sí? Y como estoy molesto, estoy ansioso. Eh, también puedes pensar acerca de que um, eh, cualquier otro tipo de emociones. ¿sí? Estoy, por ejemplo, aburrido de estar acá, quieto, quiero como salir o experimentar otro tipo de emociones. Estoy como aburrido, de pronto estresado porque llevo muchísimos años en esta misma situación y quiero experimentar otro tipo de situaciones y realmente eh, que por, por estos problemas con mi pareja o por estos problemas económicos o este tema salud me tiene como un poco inquieto y molesto. Eh, entonces ahí te empezás como a desahogar contigo mismo, no necesitas el psicólogo. Bueno, aunque sería recomendable una persona, digamos que te pueda brindar ese tipo de asesoría, en el caso de clonésitis, pero tú mismo estás siendo sincero contigo mismo, te estás conectando con tus pensamientos y tus emociones, las cuales no escuchas por estar, eh, digamos, embolatado en otras cosas, en otro tipo de situaciones, entonces, por lo tanto, no te conectas contigo mismo, ¿sí? Entonces, al entrar en contacto con tus pensamientos y de por qué estás pensando en ello y en tus emociones, pues entonces, digamos que estás poniéndote atención, sí, lo cual mucho, lo cual muchas veces buscas que otra persona te ponga atención, pero si tú mismo no te pones atención, pues entonces mal vamos, sí, porque cada cual está pensando en lo suyo, sí, no tiene tiempo de ponerse a pensar, pues, en lo que está pensando el otro, pues, si, si tú no lo tienes ni contigo mismo, pues entonces imagínate, sí, entonces ya empiezas a identificar esos pensamientos, si tengo, por ejemplo, puedes empezar a decir o oh, a identificar tengo como una, como una inquietud como de que no sé qué voy a hacer. ¿sí? Tengo todas estas decisiones y no, no sé por dónde empezar. Y entonces ya empiezas a identificar de por qué está sucediendo eso. ¿sí? A medida que vas identificando tus pensamientos, ya eh, se empiezan a frenar un poquito. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, ya eh, surge un pensamiento y sabes, lo, lo primero sabes que está ahí. Y segundo, se empiezas a saber por qué surgió ese pensamiento, sí. Entonces es una manera eh, muy buena de porque tú ya empiezas como a, a ser consciente y dejar de actuar de manera mecánica y robótica y, y cómo se llama esto y reactiva, sí. Dejas de ser un autómata de tus sentimientos y pensamientos inconscientes, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de que empiezas a hacer eso, entonces tienes que insertar un nuevo pensamiento, ¿sí? Eh, a partir de que empiezas a insertar un nuevo tipo de pensamiento positivo, que digamos que calma esa marea de pensamientos negativos, de esas inconformidades, de esas insatisfacciones, de esos aburrimientos, de todas esas cosas, entonces empiezas a decir bueno, eh, igual esto forma parte de la vida, sí, empiezas a insertar eh, esto es una rutina normal de, de digamos de la vida humana, eh, tengo que tomar el control de mi vida. Sí. Entonces ahí estás programándote positivamente. A partir de este control, voy a empezar este tipo de acciones que me van a llevar a este tipo de resultados. Tengo confianza en mí mismo porque eh, muchas situaciones pues, empezas también a, a, a sacar dentro de ti unos valores que nadie te está reconociendo, pero te los tienes que sacar tú mismo para que de cierta manera cier sientas cierto aliento. ¿sí? siento cierto aliento y cierta confianza en ti mismo y te valores a ti mismo por lo tanto salgas fortalecido de ahí porque la clave o digamos que nosotros actuamos como pensamos ¿sí? y si tus pensamientos primero que todo son inconscientes no sabes ni qué es lo que estás pensando ni por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo ¿sí? pues eh, como se dice pues vas a actuar de una manera descontrolada sí y te vas a sentir mal y no vas a saber por qué pero si tú empiezas a insertar positivamente unos pensamientos conscientes, entonces vas a empezar a cambiar tu actitud, ¿sí? vas a cambiar tu actitud, vas a cambiar tu pensamiento, y bueno y te sigues diciendo cosas positivas, bueno yo creo que eh, lo primero es aceptar esta realidad, lo segundo es encaminar mis esfuerzos hacia algo más productivo, hacia algo donde yo conserve el control y donde yo mire el progreso en mi vida voy a tomar estas otras decisiones que me parecen más convenientes, actuar como si estuvieras aconsejando a alguien, ¿sí? porque uno es muy bueno para aconsejar a otros, porque pues ya saben cuál es la, la, la filosofía de este canal, ¿sí? eh, hablar es muy bonito. Pensamientos positivos es muy bonito, ¿sí? leer es muy bonito, pero no estás actuando. Simplemente estás teniendo son unas ideas, unas fantasías, porque fantasear es muy fácil, ¿sí? En la fantasía, en la mente, todo es viable, no hay obstáculos eh, y todas esas cosas. Sí, entonces tú lanzas tu idea y como si eso fuera algo que realmente fuera funcional, ¿sí? Pues en este caso te lo vas a decir a ti mismo que tú sí tienes control sobre las cosas que estás diciendo, ¿sí? Eh, porque te conoces y porque sabes con qué cuentas ¿sí? y porque tienes el control de tu realidad entonces ahí empiezas a sacar tus pensamientos igual tenía la oportunidad de eh, reforzar esto de la actividad ¿sí? de que nosotros tenemos que empezar a actuar entonces bueno, eh, ahí ya entonces empiezas a, a programarte y decir bueno, yo voy a hacer esto voy a mmm, digamos a organizarme de una mejor manera empiezas así a pensar en la medida que tú vas pensando cómo vas a organizar tu vida, empiezas a recuperar un poquitico más el control de, de tus emociones y de tus pensamientos. ¿sí? Porque ya pasaste de un estado autómata, reactivo, inconsciente, a un estado consciente, controlado y con un propósito. Es, son dos situaciones completamente diferentes. ¿sí? Eh, la relajación mental. Eh, para llegar a esos estados en los cuales, digamos, tienes una digamos una forma unos tipos de pensamientos más lentos, si lo podemos llamar así, donde cada uno de los pensamientos lo vas identificando muy muy puntualmente para llegar a eso, eh, tendrías que llegar muchísimo tiempo relajando la mente, y ¿sí? concentrándote en un punto y bueno, todos esos temas. Entonces, por eso, al hacer esto 5 minutos, ¿sí? es con tal de pasar de, de estado automata y no necesitas nada más, simplemente sentarte así, relajado y ya. ¿sí? Y cambiar, identificar tus pensamientos, tus emociones, preguntarte por qué están ahí y luego empezarlas a resolver. ¿sí? Porque es que todas tus emociones están reclamando que le pongas atención, tus pensamientos están alborotados porque simplemente no tienes un propósito para con ellos. ¿sí? Toma tus emociones, toma tus pensamientos y organízalos y enfócalos. De esta manera entonces ya les habrás dado una atención a, a ti mismo, a tus pensamientos, te habrás escuchado y entonces ya te relajarás más y volva, volverás a encontrar el control de tu vida y te empoderarás de tus acciones. Entonces es eso. Eh, simplemente con el solo hecho de que evitemos actuar en piloto automático y que seamos víctimas de una manada de deseos inconscientes, pues entonces ya habremos hecho muchísimo. Porque eh, esa actitud de ansiedad, de estrés, de desespero, de no saber qué hacer, de, de aburrimiento, simplemente es que no le estás poniendo atención a tus emociones. ¿sí? Entonces, como no sabes lo que quieres, sientes que tienes que hacer algo y te desesperas y terminas haciendo cosas que brindan un placer inmediato vacío. ¿sí? Un placer que, que, que no llena, que no satisface. Pero simplemente porque no has escuchado tus emociones. Sé que suena un poco cliché eso de escuchar tus emociones. ¿sí? Eh, mucha Suena muy a, a superación personal de los 80. ¿sí? Escúchate a ti mismo. Es <laughs> un poco cliché. Eh, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, entonces, es como, digamos, ponerle atención a, a unas facetas de tu personalidad, de tus emociones que generalmente ignoras. Entonces, eh, se trata de eso, básicamente para que lo empieces a poner en práctica en la medida que tú ya eres más consciente tú no eres víctima de esas eh, reactividades en las cuales tú lo primero que haces es buscar algo que te satisfaga de la manera más inmediata sí lo cual se convierte en primero que todo ir a la nevera y sacar un paquete de un yogur un paquete de papitas sí eh, poner la televisión a ver si encuentras algo divertido que cambie tu vida y, y tus emociones sí llamar a un amigo para ver si te cuenta un chiste sí eh, todo es eso, ¿sí? distracción, 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 porque simplemente estamos aburridos. ¿sí? No existe tal vacío eh, como tal, sino que simplemente eh, estamos aburridos, aburridos. Si estamos, sí existen ciertos tipos de vacíos, obviamente, eso yo creo que ya lo hemos hablado en otro video, hablamos del vacío existencial y de estos temas, pero eh, realmente lo que estamos sintiendo ahí es... Es que no sabemos qué es lo que queremos. Estamos insatisfechos y al estar insatisfechos buscamos unos placeres inmediatos, rápidos y todas esas cosas. Entonces eso es lo que pasa cuando no tienes el control ni de tus pensamientos ni de tus emociones y estás insatisfecho, estás molesto pero no sabes por qué y no, no lo resolves. Cuando tú resuelves, por lo menos en tu mente le dices, venga a ver, yo tomo porque estoy molesto, ya sé por qué estoy molesto y voy a tomar esta decisión, ya a partir de ahí, ya entonces dejas de... De ser tan reactivo y buscar algo, una solución a algo que no le estás poniendo atención. ¿sí? Entonces, bueno, y lo, lo, entonces ya cuando sucede eso, ya dejar de ser tan reactivo y muchas veces, pues eh, digamos que la ansiedad o lo, o lo que tenemos de ganas de comer es simplemente sed. Vas y tomas un vaso con agua y listo, para de contar. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones. Eh, lo importante de esta práctica es que aprendas a tener un poco más de control de tu vida. Hazlo cuando te sientas que estás perdiendo el control, que estás tan... De hecho, por eso dicen que respire hasta 10. ¿sí? Pero acá ya vamos a ponerle atención a nuestras emociones. Entonces, bueno, era lo que les quería hablar y nos vemos entonces en un próximo video.